de vuelta en Cantabria por la mañana, programa que acaba de empezar, como quien dice, aunque ya les avanzábamos en el inicio que íbamos a hacer lo que viene siendo un monográfico sobre esa exitosa gala de la que veníamos hablando hace ya dos o tres semanas, esa gala a favor de la Asociación Española contra el Cáncer que se celebraba el pasado sábado en el Círculo de Recreo de Torrala Vega y que, como les digo, fue un éxito absoluto del que hoy vamos a desgranar. Todos los detalles, José Luis Callejo, muy buenos días. Muy buenos días, Antes Lucía. de comenzar, enhorabuena Muchas por gracias. ese trabajo tan bien hecho por tu parte, por parte de todo el equipo y ahora deseosos que nos vayáis contando cómo fue esa gana. Así es, efectivamente, un trabajo en equipo, resultados fantásticos, vamos a irlos viendo tanto en esta breve intro que vamos a hacer tú y yo. Como a lo largo del programa, en las secciones con Charo y con Miguel, y también en, la, en el último bloque. Bueno, no vamos a adelantarlo para que nuestros telespectadores eh, lo vean eh, con detalle ese protocolo. Ya estamos bueno, pues adelantando. Y ahora andábamos la semana pasada que dejábamos ahí deberes, ¿no? Para, es. para miembros del equipo de Cantario la imágenes, además de mucha calidad, además, bueno, pues con mucho cariño, como todo lo que se hizo. Y ese, como tú bien decías, estamos recuperando eh, la imagen, la imagen concretamente de la entrada. Más de 300 personas asistieron a esta gala que con motivo del Día Mundial contra el Cáncer acogía el círculo de recreo, más conocido como Casino, eh, de Torre La Vega. Eh, bueno, pues con la asistencia, insisto, de numerosas autoridades de la región. Autoridades locales y regionales, que bueno, pues desde la Consejera de Sanidad María Luisa Real al delegado del Gobierno en Cantabria. Eh, Pablo Zuloaga o la Corporación Municipal con el alcalde de la ciudad de Torrelavega eh, a la cabeza, eh, José Manuel Cruz Villadero, su, teni su primer teniente alcalde también, Javier López Estrada. Uh -huh. Bueno, pues quisieron acompañarnos, numerosos también concejales eh, del Ayuntamiento de Torrelavega, como Blanca Rosa Gómez Morante, de diferentes, bueno, diferentes pues, agrupaciones políticas, como de Ciudadanos, como también del Partido Popular. Es decir, bueno, la lista sería innumerable porque todos quisieron acompañarnos quisieron estar y algo muy muy importante ¿no? respaldar esta iniciativa la primera vez que se celebra en cantabria el día mundial contra el cáncer en una gala como esta, eh, que desde luego tras el éxito, reeditarlo, bueno, pues así tanto el alcalde de la ciudad, José Manuel Cruz Villadero, como el propio teniente eh, alcalde, José, perdón, Javier López Estrada, uh -huh. o Miguel Rincón y Miguel Remón, el presidente de la PMK y el presidente del Círculo de Recreo, bueno, pues así recogían, ¿no? Eh, un éxito absoluto, un trabajo en equipo, bueno, pues de más de 70 personas involucradas, destacar el trabajo, bueno, pues de estos jóvenes, de estos alumnos, estudiantes del Instituto Zapatón. Eh, a participar, de cierto. Carmen Zumel, eh, María José Huergo también la jefe de estudios, ahí estuvo, en el, eh, bueno, pues en todo el montaje, también efectivamente, Mayredo Albuena, otra profesora, bueno, pues un trabajo fantástico, bueno, pues cada uno estuvieron eh, involucrados en diferentes, eh, bueno, pues actividades, Había ¿no? mucho que hacer. Totalmente, desde ese ya después nos lo van a contar, eh, por supuesto, pues toda la zona de protocolo, backstage, es decir, bueno, la zona de recepción, una zona de expansión que había, también que había con empresas, bueno, muy, muy interesante, algo a mí y sí que me gustaría, bueno, pues destacar es la presencia, bueno, pues de muchos amigos, eh, gente muy solidaria, por supuesto toda Torre la Vega que se quiso volcar eh, y bueno, pues asistir con mucha expectación a este desfile de Carlos Vega. Veremos luego imágenes inclusive y sinceramente, bueno, pues el respaldo de las empresas estuvieron también muy muy presentes. Eh, yo sé que ya hemos pasado todas las imágenes vamos a ver más, a mí sí que me gustaría bueno, pues recordar ¿no? que empresas de Torre la Vega tan importantes como por ejemplo son bueno, pues José Luis Guerra, eh, uh -huh. también Perfumería Liza, una representación que yo sé que Miguel a través de PMK quiso que hubiera eh, también Floristería Lucrecia ¿no? eh, bueno pues vamos a decir, eh, cuando tú llegabas eh, al, al círculo de recreo del salón ahí tenías una representación del comercio ese, bueno, ese comercio poderoso eh, de Torre la Vega, emblemático, tradicional eh, también la hostelería ya yeah. Eh, y esas marcas además muy vinculadas con Cantabria, como son los hojaldres, el chocolate de horno San José, Luis y Rosy Santos quisieron nuevamente, bueno, pues brindarnos su apoyo, y de qué mejor manera que degustando esos fantásticos hojaldres, eh, bueno, pues los vinos y los chocolates también de horno San José, y la lista innumerable, pues de empresas, ¿no?, de empresas que nos apoyaron. Oradoras, ¿no? Totalmente, desde el propio Ayuntamiento de Torre de la Vega, respaldando la iniciativa, eh, a por supuesto la Cámara de Comercio, el, el Círculo de Recreo, nadie duda, los medios de comunicación involucrados, el diario Montañés, claro que sí, su canal de tendencias es Cantabria de Moda efectivamente también la guía go eh, que lo recogía en redes sociales en su edición de este mes de febrero por supuesto popular televisión eh, que hemos visto bueno pues el apoyo eh, que ha que le ha, que le ha bueno, pues brindado al, al evento todo este tiempo y luego otras empresas también relacionadas bueno, pues con la logística, ¿no? pues como doble uh -huh. Eventos, como también eh, Camus Impresores, como también bueno, Santander Cruceros, bueno la Biostetic, algo muy, muy importante también, estuvo ahí con nosotros porque todo el mundo, que bueno, él hace la, uh -huh. bueno, las delicias de la gente, ¿no? efectivamente, llevarse pues, un regalito bueno pues como los grandes desfiles, efectivamente, uh -huh. ¿no? eso estuvo ahí presente, la imagen de marca de la Biostetic y todo ello, bueno, pues eh, muy bien organizado, además el backstage estuvo controladísimo por, por Sofía Palencia, estuvo ahí todo el equipo de difusión encargándose de toda esa imagen, el equipo de Carlos también. Bueno, yo creo que todo transcurrió con mucha tranquilidad y bueno, nosotros evidentemente siempre estás con, con, con toda la, la, la propia tensión porque desde los invitados, una desde, desde los supuesto. invitados efectivamente, eh, bueno, pues al propio desarrollo, que siga la cronología, que siga sí, bueno, el la ritmo, secuencia. Sí, ¿no? Porque hay unas horas pautadas para que ocurra cada cosa, una escaleta, digamos, Totalmente. y hay que cumplirlo. La gente, lo, la gente lo disfrutó y nos lo van a contar después también, eh, tanto Charo como Miguel, eh, bueno, Marta, Raquel... Y yo creo que fue todo, pues, todo un éxito, ¿eh? todo un éxito y es importante destacar el apoyo que siempre eh, la empresa, las instituciones, eh, bueno, pues eh, le brindan a las iniciativas que lleva a cabo la Asociación Española contra el Cáncer. Y bueno, quedarnos con esas frases que repetimos Azucena y yo, eh, bueno, pues cuando conducíamos la gala. Que en la lucha contra el cáncer todos debemos estar posicionados ¿no? y cada uno bueno, pues, aportando lo mejor que sabe hacer, lo que puede hacer o lo que quiera hacer. Así que muchas gracias a todos los participantes, los colaboradores. Siempre es una maravilla trabajar en Torre La Vega. Comentábamos bueno, pues, con Ana Barca, la presidenta uh -huh. de la Junta Local eh, de Torre La Vega, vicepresidenta también en Cantabria, y bueno, pues, con Miguel y diferentes personas involucradas. que Torre La Vega siempre responde, verdaderamente Cierto. siempre responde Torre La Vega. ...en esa primera iniciativa, sabemos que las primeras iniciativas... ...siempre cuestan, hay que consolidarlas, eh, bueno pues... Además, pero no, José Luis, era la primera gala... ...que totalmente. se hacía con motivo del Así Día es. Mundial contra el Cáncer. Sí, el Día Mundial contra el Cáncer en España se celebra... Eh, ...bueno pues mediante foros, como uh -huh. que se ha celebrado la semana pasada... ...en Madrid, que presidía la reina, eh, espacios de, de divulgación... Eh, ...científica, médica, avances, pero nunca se celebran... ese tipo de actividades, más vinculadas al mundo artístico... ...al mundo, bueno pues vamos a decir, eh, de este tipo... Como bueno pues ha ocurrido en esta ocasión con artistas y diseñadores vinculados, vamos a recordar que Roberto Rayo Pepe Spur, Pedro Sobrado, Golia Torner y Rafael Cresco habían donado unas obras que ahí se sortearon. Eh, bueno, pues más diseñadores, vemos, el, vemos ahora el cartel, por ejemplo, eh, se vendieron cantidad de papeletas, es decir, la recaudación ha sido fantástica. Miguel nos lo va a contar todo ello. Y lo, como, lo que decíamos antes, no se celebra en España el Día Mundial contra el Cáncer vinculado con actividades de, de este tipo, uh -huh. de acuerdo a la sensibilización, sobre todo, sensibilización ciudadana, eh, concienciación. También en esa lucha contra el cáncer. Eh, se suelen celebrar en octubre con motivo del cáncer de mama. ¿eh? El cáncer de mama, 19 de octubre, es el lazo rosa al color. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que el 4 de febrero es el Día Mundial a nivel internacional, efectivamente, sí, sí el... que marca la ONS, como hemos contado aquí, desde hace ya, desde el año 2000. Y bueno, pues es la primera que se celebra. Entonces es importante fijar en los calendarios. Miguel nos lo va a contar porque yo sé que la estrategia de la ECA ahora va a ser esa. ¿eh? El, bueno, pues él como. Eh, bueno, encabezando ese comité de eventos. Bueno, pues a partir de ahora se va a quedar como una fecha también, efectivamente, y en Torre la Vega, claro que sí, eh, bueno, pues de alguna manera redinamizando ese círculo de recreos, ese casino de, 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 de Torre de la Vega, también añadiendo pues, eh, pues una cita más al calendario de actividades uh -huh. de, de Torre la Vega, toda una extolucía. así que agradecer, no me quedan más que palabras de agradecimiento a todo el mundo que lo ha hecho posible y a, y a todas las personas también que se involucran eh, y que con, con, bueno, pues con mucha ilusión, como son esos jóvenes. Alumnos, mira, yo me quedo con, pues, con esos dos nombres, con Paula eh, también y con Irene, que fueron, estuvieron con nosotros. Eh, bueno, pues hasta haciendo el sorteo, imagínate. Sí. Yo creo que hay que, hay que entusiasmarse, involucrarse y a veces la iniciativa es esa, ¿no? La de participar activamente con lo que tú tengas, con tu tiempo, con tu... No sé, con lo que, cada uno con lo que puede tú aportar. puedas. ¿no? Porque evidentemente pues, es algo que... Mmm, parece que queda muy bien delante de la cámara, parece que queda muy bien cuando tenemos un micrófono. Es cierto, está ahí ¿no? el tema, eh, la problemática del cáncer está ahí, nos afecta a todos de una manera u otra. La propia reina lo decía eh, en el foro, eh, cuando asistía, que lo tocaba muy de cerca. Todos y cada uno de nosotros lo tenemos más o menos cerca ser. en nuestro entorno. Entonces, bueno, pues se trata de in intentar. ¿eh? Bueno, pues eso, con los 15 euros de la entrada, con los 10 euros de la papeleta, con tu tiempo, eh, si no puedes asistir, bueno, no importa, pues lo compartes, ayudas, uh -huh. es decir, bueno, pues secundando esas actividades que ojalá se organicen muchísimas más, tanto por parte de la Asociación Española contra el Cáncer, efectivamente, como de otras muchas también, de las que hablamos en este programa y que llevan a cabo pues, esa labor, ¿eh? visibilizar uh -huh. lo que se lleva, bueno, lo que se lleva a cabo y lo que se hace ¿eh? para luchar contra las enfermedades de ese tipo. Por supuesto, todos unidos contra el cáncer. Unos minutos de pausa y con, continuamos conociendo más detalles, desgranando esta maravillosa gala a favor de la Asociación Española contra el Cáncer.